Buenos días. Su escritora Rosemary Tapia para comentarle el libro del 14 de diciembre. Es una traducción que hizo mi querida amiga Estela Dupuis. Es el Kula Ñanar Nirmaya. No sé si lo dije bien, es un poco complicado el título. Es un texto esotérico que pertenece a una de las más antiguas tradiciones tántricas de la India. Se le atribuye la autoría al maestro Masidramata. No sé si también lo dije bien, son difíciles estos nombres hindúes. Un erudito tántrico del siglo X llamado el padre del yoga, por sus enseñanzas que conllevan la realización del estado de no dualidad, que es la meta absoluta del yoga. Miren, yo tengo el privilegio de ser amiga de la autora y saqué fragmentos del video donde ella explica este libro. Pero en este libro encontramos la base de los conceptos fundamentales para comprender las diferencias y similitudes de los caminos espirituales de la India central. Este libro está dirigido a practicantes del yoga, pero también al público en general. Tiene un lenguaje esotérico, pero en las notas usted encuentra al final las explicaciones de estos términos. Usted va a oír de propia voz de la autora la explicación, todo lo que conllevó para ella la traducción. 8 años. Entonces, a continuación, ustedes van a tener las palabras de la autora. Muchas gracias. A vivir a la India. Y de ahí vino la aventura que van a escuchar. Quisiera comenzar esta charla a través de lo que es la revelación y cómo distintas culturas, para distintas culturas, hablan de lo que es la revelación y la revelación divina, que se han basado los caminos espirituales en algo que es revelación. Y estos personajes que recibieron estas revelaciones son los intermediarios, eran mensajeros entre la divinidad y los hombres y los humanos. Entre ellos, en el Antiguo Testamento eran los profetas, los evangelistas aparecen en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, aquí esta imagen es de Mahoma con el ángel Gabriel que le está dando la información sobre el Corán. Acá, por ejemplo, tenemos el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, y a menudo lo ilustran que Dios le dio el libro al arcángel y él se lo dio a San Juan para que lo escribiera. O sea, que ya no es solo algo que oían, sino también algo concreto, que lo escribiera. Todas las culturas se basan en una revelación. En la India, estos son los textos sagrados más antiguos de la humanidad, son los Vedas que tenemos allí, y también se habla que fueron textos revelados. Los Vedas y los Upanishads son la base de muchas religiones en Asia, pero ellos hacen una diferencia entre lo que es revelado y lo que es recordar. Ellos dicen que los libros revelados son los Vedas, los Upanishads, y los recordados, no sé si han oído hablar del Mahabharata, del Ramayana, del Bhagavad Gita, esos son libros recordados. Y la Biblia en realidad tiene de ambos, porque hay unas partes que son un poco históricas, esas serían las que se recordaron, y otras que fueron reveladas, la información que vino de lo divino. Entonces, así vemos que todas las culturas tienen esa dualidad de textos revelados o también recordados. Y la India tiene muchas religiones, pero básicamente vamos a hablar de lo que se llama el hinduismo. Pero el hinduismo en realidad son muchas religiones. Y acá tenemos que normalmente se dice que hay 82% de hinduistas en la India, en un país que tiene 1.300 millones de habitantes. 82% quiere decir 1.000 millones de personas que
que supuestamente practican el hinduismo. Se podrán imaginar que 1,000,000,000 de personas no practican lo mismo. En realidad, eso que llamamos hinduismo, si lo quiero como clasificar, son al menos 4 distintas religiones. Ellas se basan en las castas, los sacerdotes. Ellos tienen un salario que es lo que le dan los de la casta de los reyes, lo mantienen, la casta de los reyes o militares. Y luego hay la casta de los comerciantes, ellos dan tributo a la casta brahmínica y los de las castas bajas, esos no entran a los templos brahmínicos. O sea que en la India efectivamente hay segregación, y el que es de una casta baja, los intocables que ustedes habrán oído nombrar, no pueden entrar a un templo. Ahora han pasado leyes para decir que sí, que todo el mundo puede entrar, pero ellos mismos no entran porque se sienten mal recibidos. Los animistas son por lo general de esa casta la más baja. Entonces, esto es para decirles que no es tan fácil de decir los hinduistas hacen esto o lo otro, porque es bien complicado, y mucha gente, y cuando hay mucha gente, hay muchas teorías y muchas formas. Ahora vamos a entrar en lo que son caminos espirituales, no religiones, y ahí está el yoga y el tantra. Comparten cierta terminología con las religiones porque es el lenguaje que ellos tienen. Y el yoga y el tantra también comparten un cierto lenguaje, pero son distintos. Voy a generalizar un poquito para simplificarlo. No es blanco o negro, sino que hay muchas matices. La gran diferencia entre los caminos del yoga y los caminos del tantra, que a veces se cruzan, que en el yoga hacemos abstracción de los sentidos. La idea es ir más allá de los sentidos. En el tantra se usan los sentidos para refinarlos, pero vemos que una cosa ha sido influenciada por lo otro. Y el tantra trajo ideas súper revolucionarias. Y el tantra, por eso fue que hablé de lo que es la revelación, el tantra son libros revelados, información que fue recibida por algún santo. Y este libro, el Kolayana Nirnaya, es un libro revelado. Hay muchos tantra. Y ustedes habrán oído que tantra igual sexo, ¿no? Y algunas personas leen completamente literal lo que está escrito en un simbolismo y efectivamente tal vez van a hacer tantra sexo. Vamos a entrar más en ese análisis más adelante. El tantra trajo ideas completamente revolucionarias. Para tener un camino espiritual no se necesitaba ser brahmino de casta alta, sino que hasta los de la casta más baja podían tener un camino espiritual, y abrió sus puertas a todos. Luego también se trascendió el género. La mujer podía ser persona integrante. Y acá les voy a contar un poquito la historia de cómo llegué a este manuscrito. Kolayana Nirnaya. Entonces, Kola probablemente viene de la palabra Kula, que quiere decir muchas cosas, quiere decir familia, pero básicamente este libro es sobre la energía que está en nuestro cuerpo, que se llama Kula. Y Jnana quiere decir conocimiento, y Nirnaya es un tratado, pero este tratado se basa en diálogos. Los textos budistas, los textos tántricos, muy a menudo los textos en Asia, se da el conocimiento en un diálogo, y los tantras tienen dos formas de diálogo, o se llaman agamas, cuando la Devi, la diosa, le pregunta al dios y el dios contesta. Eso se llama nagamas. Y nigamas, porque también existe, es el dios que le pregunta a la diosa y ella contesta. Entonces hay las dos versiones, pero es en diálogo. Yo leí en un artículo de una revista que había existido este libro, que era sobre lo que yo estaba estudiando, y que era del maestro Matsyendra Nath, y que se llamaba el Kolayana Nirnaya, y que lo habían encontrado a comienzos del siglo XX
en la biblioteca del rey de Nepal, que hasta ese momento ese libro no se conocía. Se sabía por tradiciones y por historias que ese maestro había sido importante, y porque hay unas referencias de un gran filósofo, Abhinavagupta, que honoraba a este maestro, pero no se habían encontrado el texto. Y ese texto lo encontró un erudita a comienzos del siglo XX en la biblioteca del rey de Nepal. Pero cuando yo fui en el 2006, ya no había rey en Nepal, luego ya no había biblioteca. Entonces yo decía, ¿dónde voy a encontrar ese té? Lo buscaban Matsyendranath, buscaban Kolayana, y me dijeron, nos sentimos muchísimo, no lo tenemos, no aparece. Y de repente alguien habló a través de mí, o yo no sé cómo fue, pero yo dije, tal vez está mal catalogado y está entre los textos budistas. En todo caso, cuando lo encontré, me permitieron tomarle las fotos. Yo, fuera de eso, me dijeron, ¿sabe qué? Hay una cantidad de eruditos y académicos que han estado buscando este libro y no lo encontrábamos, y le habíamos dicho que no lo teníamos. Usted tiene muchísima suerte con que lo haya encontrado. Yo me sentí bendecida. Saqué las fotos y le digo, ¿usted me puede decir qué clase de escritura es esta? En ese momento este señor, se le fueron los ojos porque era un reto, era una escritura, una forma, unos caracteres distintos, le llamó mucho la atención, y desde ese momento comenzamos a trabajar juntos. Fueron 8 años de trabajar juntos, en los cuales el señor trató de enseñarme lo más que podía el sánscrito. Entrábamos en una dimensión distinta, y la verdad es que cuando trabajábamos juntos había una empatía muy grande, y él traía su bagaje de brahmín, que no es tántrico, y yo traía mi bagaje de haber estado en los templos de los cuales habla este libro.